Hola amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a hacer otro video sobre relojes retro, relojes estilos, modelos, otras marcas. En esta ocasión les voy a mostrar estos relojes, les voy a mostrar los problemas de estos relojes. Estos relojes, ustedes ya los conocen, son los famosos smartwatch. La verdad son muy, no son de calidad, son relojes muy corrientes. El reloj funciona, pero son unos famosos smart, pero con el chip. Aquí el problema es que le está fallando. O sea, aquí el problema es de que no le sirve el chip. El reloj pues está mal. O sea, esos relojes famosos smartwatch son muy corrientes, ¿no? O sea, no son de calidad, son muy, muy corrientes. Y ahí están las funciones que trae. Funciona todo. El famoso smartwatch, no son de una marca, ¿no? Son como el Apple. Eso sí son relojes inteligentes que, pues sí, trabajan bien. Estos no, de hecho, no tienen ninguna marca específica, tiene su cámara en la parte trasera, ahí está, pero es corriente, o sea, no es de una marca específica, es copia del smartwatch, o sea, del marca Apple. Entonces, pues no, francamente no, lo compré, lo conseguí, pero no agarra el chip, no la agarra, o sea, no le sirve el chip, no la agarra. Ese también yo lo conseguí junto con este. Este trae el chip en la parte de aquí. Perdón, bueno, aquí el chip va adentro, obviamente, pero aquí va su cámara. Lo voy a prender para que ustedes vean. A ver si prende. Vamos a ver. Ahí va a prender. Ahí está, ya prendió. Ahí está. Este es un smartwatch también. Es un modelo un poquito más pasado que este. Un poquito más pasado. Y este reloj también tiene el mismo problema. Este smartwatch tampoco no es de una marca específica. Es totalmente touch. Entonces sus funciones que trae. Ahí está. De todo lo que trae. Obviamente, pues es como. Es un smartwatch, pero es muy, muy Pues no es de marca realmente, ¿no? Aquí está todas las funciones que trae este smartwatch. Está todo lo que trae, todas las funciones. Y ahí está. Pero como les comento, no es de marca. Aquí trae su cámara. Aquí adentro va la pila, va el chip. También es un smart. Lo conseguí también. Se lo compré a un señor, pero no funciona. O sea, prende y todo, pero no acepta el chip. Problema de, como les comentaba, amigos, no son de marca. No es marca Apple. Fuera marcas todavía, por ejemplo, el Movo, X marca, no sé, yo la verdad no sé mucho de teléfonos celulares, ni mucho menos de teléfonos inteligentes, pero pues todavía el marca Movo, pues todavía es una marca más o menos buena, porque es un reloj inteligente japonés, algo así. Estos son chinos. Estos son chinos y pues no, ahí se los muestro, miren. Y la verdad, son de chip y ninguno de los dos funciona, no agarra el chip. Bueno. Este reloj no funciona. La máquina está mal. No da mano. Pues nada más da hacia abajo. La máquina pues no sirve. Ahí como truena. Hace un ruido, parece matraca. Que la máquina es china, es muy corriente, no sirve. También lo conseguí. Entonces, pues no tiene caso que yo le invierta, ¿verdad? Y hasta se le cayó la corona, para que vean la desventaja de los relojes chinos. Hasta la corona se le cayó. Que es la desventaja de un reloj chino, que pues no son relojes de calidad. Vamos a tratar de ponérsela, ya se la voy a poner. Ahí ya la estoy atornillando porque se atornilla la corona junto con la vara. Y ahí está, ya está dando mano. Muy corriente, la verdad no es una marca específica, es chino. Es una marca muy corriente, o sea, ni marca trae.
Supuestamente es, pues supuestamente que trae la marca. Disculpen, amigos, aquí trae la marca de cocodrilo. Es Chemise Lacoste, pero es copia. No, no está ni marcado, no, está chafón. Y la máquina está oxidada porque yo ya lo destapé ahorita. Tiene la máquina oxidada, tiene máquina china. Este también lo conseguí. También me lo, junto con todos estos que tengo aquí, yo lo conseguí. Este reloj también, ya se le terminó la pila. Este es un reloj Touch con funciones de alarma, hora, calendario. Tiene agenda para poner un nombre de una persona, una dirección o lo que ustedes quieran. Y ya cuando ya se va a punto de pagarse, aparecen unas letras. Puede ser el nombre de la persona o un número telefónico en su defecto. Es de cristal. Este sí, sí prende. Bueno, ya se le acabó la pila porque lo trajeron, apenas lo conseguí. Ya se le acabó su pila, pero no pienso invertirle en la pila. Este problema es de que este está fallando del circuito. Nada más, haciéndole hacia arriba, pone nada más las funciones que trae el reloj, pero no. En la parte de abajo es el set y prende. Y hacia arriba ya se le puede ajustar la hora. Y ese de aquí es para que se ponga la hora, calendario, todo lo que trae el año, todas las funciones que trae. Pero no, no hace esa función porque tiene problema el circuito, pero sí prende. Entonces es un reloj también, pues es chino, no es de calidad, es muy corriente. Y también lo conseguí. Este también yo lo conseguí. Esta misma persona me vendió todas estas cosas. Este también yo lo conseguí. Este es un reloj Citizen. A ver si lo puedo enfocar bien. Ahí está. Es un reloj Citizen, pero es clon o copia más bien, aunque venga con su número de serie, amigos. Vamos a ver si lo puedo enfocar un poquitito más. Ahí está, ahí dice Citizen, pero copia. Y este reloj sí funciona, pero en ratitos. Hagan cuenta que trabaja, por decir, media hora, una hora, y empieza a atrasarse, a detenerse. En este caso, pues es la máquina, porque trae una máquina china, una máquina que, pues, no garantiza nada. Y aquí lo que vale la pena del reloj pues sería el extensible, lo que valdría la pena, porque lo demás pues no. Lo de menos le puedo poner una máquina, pero ya no me costaría, ya no me costea, porque la máquina yo la doy en 150. Entonces este reloj, en cuanto lo voy a dar, si ya es de uso, y no me van a dar ni 200 pesos siquiera. Entonces no me conviene mi inversión. Entonces lo tengo aquí porque pues no. Es chino y pues no es ni siquiera original. Todos los originales, ya sea Citizen, Orient, Seiko, entre otras marcas, o Nivada o Bulova, en su caso que son suizos, en la parte de abajo se inventan un número de serie. Cuando se trata de un Citizen, dice Japan, número de serie y el año que está hecho. El Orient, el Seiko, igual, en los suizos, igual. Número de serie, dicen Swiss Main, hecho en Suiza, nada más. Y este no lo trae, lo voy a enfocar más, a ver si se alcanza a ver. Ahí vamos a ver si se ve ahí. A ver si se puede enfocar. Ahí dice nada más Japan, porque no, ahí dice hecho en Japón, dice Made in Japan. Pero no trae número de serie, es copia. Este también yo lo conseguí. Este sí es un Orient, este sí es original. Este reloj más o menos salió en 1989. Es un reloj ya clásico, retro. También lo conseguí en estos. Este es el lote que me vendieron. Lo conseguí apenas hoy. Hoy fui al tianguis del miércoles, que está allí en Guadiana. Llegando a Metro Musquis, está el puente hacia allá. Pues voy a dar una vuelta a ver qué encontraba, ¿no? Y fui a chacharear y me encontré esto. Y un señor me ofreció todas estas cosas. Y la verdad, pues, la verdad, francamente, de aquí, pues, fue para mí fue una gran inversión fracasada. No me costó nada, o sea, no me costó nada porque no funciona. Yo lo hago porque, pues, para arreglarlos y enseñarles los videos a ustedes. Este sí es original, les voy a enseñar. A ver si lo podemos enfocar, amigos. Vamos a ver si se puede, para que ustedes vean que sí es original. Ahí está. Ahí dice Orient. Ahí está, Orient Watch Japan. Watch. Aquí en la carátula, aquí dice Orient, ahí está. Y en la parte de abajo, ahí dice Orient también. Ese sí trae su número de serie. Entre
4, 5 y 6. Ahí está, y se alcanza a ver un poquito. Ahí voy a acercar un poquito más la cámara. Ahí están los números de serie. Es lo que yo les comentaba, amigos. Este reloj sí es japonés, es original. El problema aquí de este reloj es que le falta el negativo, porque yo lo destapé y le falta el negativo. Pero si yo le pongo el negativo, funciona, eso los garantiza. Pero hay que tener tiempo, yo casi no lo tengo, porque tengo que hacer otras cosas. Pero aquí está, este yo lo conseguí también. Este reloj también yo lo conseguí con este mismo señor que me vendió todo este tipo de lotes. Compro lotes de relojes, ¿no? Y este lo conseguí ahí en Guadiana. En el Yanguis de Guadiana yo lo conseguí. Este es un reloj de una marca muy famosa. Este reloj es chino. Ahí dice, resistente al agua, pero es chino. Este trae una máquina negra. La máquina, pues, este reloj también, les reitero, funciona en un ratito, se detiene, trabaja, se detiene. Aquí ya no, la máquina no repararon porque es una máquina negra. La mano y todo. Esta es la marca de Tous, algo así. De marca de ropa, de mochilas, de Tous. Incluso de perfumes. Este es como una marca de diseñador. La marca Tous. O Tous, no sé cómo se pronuncie. Es de marca de mochilas, de perfumes. Incluso hay ropa con este logotipo de este oso. Este es, me parece que es un oso, un mapache, no sé, o una koala, no sé qué cosa sea esto. Y esta ropa, están hechos de este tipo de marca de la ropa, perfumes de dama, de caballero, pero más son de dama. Y pues lo conseguí también, pero pues también usa una máquina negra, pues está más chafa que nada. Y también lo conseguí. Este es el que me llamó la atención. Este es el que me llamó la atención, amigos. Se lo voy a mostrar. Este es una agenda. Es una agenda y también es traductora español-inglés, inglés-español. Puede traducir más de 60,000 palabras en español y también en inglés. La voy a abrir para que ustedes vean qué bonita calculadora. Porque también tiene calculadora, obviamente. Ahí está. También lo conseguí. Nada más le voy a pasar la cámara para que vean. Aquí trae, dice calculadora. El Enter. Ahí dice inglés y español. Y es traductor. Ajá. Ahí está, es el receptor. Este también lo compré junto con esas cosas que tengo aquí, con ese lotecito que me vendieron. Y ya lo chequé, amigos, pero creen que este es el circuito. Porque estos llevan un contacto de carbón, que es el que hace que se vean los números, o sea, en el display. Pero es un contacto de carbón de plástico, como si fuera un Durex. Está así hacia lo largo, bueno, hacia este lado, hacia el horizontal. Y tiene un montón de rayitas. Esas rayitas es como si fuera como óxido de hierro, pero se llama contacto de carbón. Pero viene sobre plástico. Entonces, al ponerlo en la parte de abajo, digo, porque yo los he destapado, yo conozco este tipo de aparatos, calculadoras. Yo también reparaba calculadoras, pero de las antiguas, porque estas son mucho más modernas. Yo reparaba las que eran más viejitas, yo las reparaba, incluso yo reparé calculadoras hechos, las meras que salieron Sanyo, Texas Instruments o Texas Instruments o Texas Instrumentos. Yo reparaba esas calculadoras, son americanas, el Texas Instruments, yo las reparaba. Entonces los arreglaba y funcionaban. Este yo lo quise arreglar, la verdad. Se alcanzaron a ver todos los números, pero se empezó a despegar porque este lleva un pegamento especial para que pueda hacer buen contacto con la pantalla. Y este yo lo reparé, pero le puse la pila y empezó ya a verse números incompletos. Los dígitos de la pantalla empezaron a verse incompletos. Entonces decidí mejor quitarle la pila. Y aquí está el traductor. Y es de marca, es marca Seiko. Ahí está. Es japonés, no es chino. Ahí está su marca en la parte de atrás. Bueno, aquí dice que hecho en China. China. Pero esta marca, de hecho, es japonesa. Pero ya los chinos también ya lo fabricaron con esa calidad. Pero está mal lo que es la parte del circuito, que es la que sostiene la pantalla para que se vean los números completos del display. Y bueno, amigos, ese es el video que les mostré de estas cosas que conseguí en el tianguis de
de Guadiana, que me fui a dar una vuelta allá, a ver qué conseguía, algo diferente para ustedes presentarles el video. Desafortunadamente, pues no es por el dinero que haya yo perdido, ni mucho menos, ¿verdad? Porque bueno, invertí mucho. El señor que me vendió todo esto, sinceramente, les voy a hablar sinceramente a todos ustedes que son mis suscriptores, mis suscriptoras. Sinceramente, les voy a hablar con la verdad. Esto me lo vendió el señor, todo, todo, ustedes no lo crean, 100 pesos. 100 pesos me dijo, no, ahí está esto, esto. Y dice, mire, la verdad no he vendido, la verdad no, no hay casi ventas en el tianguis. Si le gusta a ustedes, si les sirven de algo, sinceramente, yo así me traen las cosas, yo las compro porque yo eso me dedico a comprar charitas, vendo y compro y vendo, o viceversa. Entonces, el señor me habló sinceramente, mire, la verdad no sé si funcione, ¿no? La verdad si les sirven adelante, si no, pues ahora sí que yo me dedico a esto, a comprar y a vender las chacharitas, lo que me cae, yo lo vendo y lo compro. Pero si le sirve todo esto, ya usted ya todo lo agarró y le gustó por los teléfonos, esos que son inteligentes, pero pues no, no funcionan. Son muy, como les repito, amigos, son muy, muy corrientes. Y pues ahí está, pero pues no, no sirve para nada. Pues no, no, no agarra, yo le puse el chip, no la agarra. Igual, ese sí sirve también. Pero no, el chip no lo agarra, es el circuito que está fallando. Y este pues también, este sí prende, pero no hace las funciones, es touch también de agenda. Y esto, todo esto me lo dejaron en 100 pesos, todo esto, 100 pesos. Y bueno, 100 pesos, ni más rico ni más pobre, ¿verdad, amigos? O sea que, pues no, no es, casi siempre lo que he comprado, siempre casi siempre ha funcionado y esta vez pues me falló, ¿no? Así no, no calculé bien mi presupuesto, no sé, ¿verdad? Entonces, luego, pues no hay problema, hasta todos modos, yo aquí los conservo, o su defecto, pues puedo dar a otra persona que lo quiera, para que le saque provecho aquí, porque a mí, la verdad, francamente, esto a mí no me sirve de gran cosa. Y bueno, amigos, ese es el video que les presenté sobre relojes retro, relojes de otras marcas, estilos, modelos, relojes suizos, relojes alemanes, rusos, chinos, japoneses, realmente, relojes de marcas italianas, marcas deportivas de relojes. Y bueno, amigos, les agradezco por ver el video. Si tienen algún comentario sobre este lotecito que compré en el Tianguis de Guadiana, denme sus comentarios sobre esto que compré, que realmente pues, no sirve, se considera como cosas inservibles, se puede decir prácticamente. Y pues ese que todavía puedo, ese es el que yo le tengo fe que puedo arreglar, desarmarlo y ponerle su negativo. Yo sé que, porque está bien la bobina, ya le revisé la bobina, entonces yo creo que es el negativo que no funciona, de hecho ni lo traía siquiera. Y bueno, amigos, los dejo por este momento. Métanse en el canal, toquen la campanita para que veamos nuevos videos. Entren al canal, suscríbanse al canal para que podamos seguir haciendo más videos, para que siga creciendo más este canal. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias, amigos. Luego la próxima y adiós.